La función esencial de las técnicas englobadas bajo el marco de las políticas de distribución puede resumirse como la de situar el producto en el lugar y momento adecuado al alcance del consumidor. Del tronco de las políticas de distribución nacen toda una serie de técnicas cuyo estudio abordaremos seguidamente y que, en síntesis, abarcan los siguientes aspectos. Estandarización, almacenamiento, existencias, almacenes, transporte y reparto. Facturación, cobro, cancelaciones, devoluciones y atención al cliente. Estandarización. Con referencia a las políticas de distribución, cabe entender la estandarización en varios sentidos. Normalización de calidades, pesos, formas y dimensiones, envases y embalajes. Estandarización de calidades. La estandarización de calidades se basa en la adopción de unas reglas según las cuales los productos quedan clasificados de acuerdo con unas especificaciones técnicas conocidas y aceptadas por todos los agentes que intervienen en el flujo de la distribución. La estandarización de calidades debe ser uno de los objetivos permanentes de la dirección de marketing. Para toda una serie de productos, debemos tener en cuenta la existencia de normativas específicas aprobadas por gobiernos nacionales y supranacionales, como es el caso de la Unión Europea. Estandarización de pesos, formas y dimensiones. Desde el punto de vista de las políticas de distribución y logística, esta es, sin duda, la más importante. Estandarización de envases y embalajes. Íntimamente ligada a la anterior, no sólo como una técnica de una política de productos, sino también a efectos de distribución. Almacenamiento. Llamado también estocaje, surge del retraso inevitable entre la producción y la venta. Una adecuada política de distribución debe reducir al mínimo este lapso espacio-temporal. Sin embargo, existen motivos que favorecen la existencia del almacenamiento por encima de lo inevitable y fuera del campo específico de las responsabilidades del marketing. Por ejemplo, la especulación y la estacionalidad de las ventas. Existencias. La determinación del nivel de existencias en circunstancias normales es la consecuencia de una fórmula de compromiso entre dos tendencias opuestas. La conveniencia de mantener un stock elevado para evitar la más mínima posibilidad de ruptura con la secuela de insatisfacción del cliente y el interés en que el stock sea mínimo por los costes de todo orden que conlleva su gestión: financiación, espacio físico, mermas, manipulación, etc. El punto de partida para el cálculo del stock conveniente de cada producto es la cifra de ventas prevista. En este cálculo habrá que considerar la cifra de ventas para un periodo determinado, los ciclos de producción y el margen de seguridad entre venta estimada y real. Almacenes.
La decisión en cuanto al número y situación de los depósitos de almacenaje dependerá de las siguientes variables. Tiempo exigible por el cliente entre el pedido y la entrega. Facilidad y coste del transporte desde cada almacén. Coste adicional de cada nuevo depósito en forma de incremento de stock. Y costes directos e indirectos. Alquiler, servicios, energía, personal, etc. Transporte y reparto. Las funciones de transporte y reparto son las fundamentales dentro de lo que actualmente se denomina política de tráfico. Esta es una de las más relevantes dentro de las políticas de la distribución. Por política de tráfico entenderemos el conjunto de actividades comprendidas desde la recogida en el almacén de expediciones del producto hasta su entrega al cliente. Una buena política de tráfico es la de que el cliente debe recibir el producto en las fechas convenidas, en perfectas condiciones y con el menor coste posible. Toda política de transporte y reparto exige de tres decisiones fundamentales: si debe ser propia o ajena, delimitación y frecuencia de las rutas y la política de pago de portes y asunción de riesgos. La cuestión del abono de los portes puede integrarse dentro de la política comercial de la empresa junto con la política de descuentos. Esto puede hacerse así cuando se supedita el cumplimiento de determinadas condiciones, por ejemplo, el volumen de la facturación. Facturación. Respecto a la facturación, recordaremos que esta debe ser completa, rápida, clara y acomodada a las necesidades del cliente. Gracias a la tecnología informática, la dirección de marketing podrá disponer de esta útil información estadístico-contable para realizar sus controles y análisis. Cobro. El cobro es el acto final de toda venta. En tanto no se desarrolle felizmente este remate, no podremos evaluar en su conjunto toda nuestra labor de marketing. De ahí la preocupación y las acciones que la dirección comercial debe realizar en este campo, aun en aquellos casos en que la responsabilidad de la gestión radique en la dirección administrativa de la organización. Cancelaciones. La política de cancelaciones es mucho más aplicable al marketing de productos industriales y servicios que al de productos de consumo. Si bien la mentalidad de marketing exige satisfacer necesidades, no puede olvidarse su segundo objetivo: la obtención de beneficios. Un desacertado tratamiento de las cancelaciones puede producirnos dos tipos de pérdidas: la de pedidos y la de clientes. En este punto, el grado de flexibilidad del aprovechamiento del producto es la directriz que nos aconsejará seguir una u otra política. Devoluciones. El problema es radicalmente distinto según que el producto llegue o no al consumidor bajo nuestra marca. Excepto en los casos de devolución de productos comercializados con nuestra firma comercial por motivos de calidad deficiente, es aconsejable en los restantes casos adoptar una política restrictiva. Esta deberá ser conocida con anterioridad por nuestros clientes y aprobada implícitamente al cursar sus pedidos. Servicio y atención al cliente.
La definición de esta política es tan importante que hemos dedicado un curso completo a la misma. Solo las organizaciones que fijan como su primer objetivo la atención y el servicio al cliente dispondrán de una clara ventaja competitiva. Esta es, además, la clave para la supervivencia de las empresas en el siglo XXI.